Italia. Un país que encanta y fascina, con una belleza atemporal y un invaluable patrimonio cultural. Cada región, cada ciudad, cada pueblo esconde tesoros por descubrir e historias por contar. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro viaje épico a través de los maravillosos paisajes del centro de Italia. Estas regiones, ricas en historia y cultura, son famosas en todo el mundo por sus impresionantes panoramas, sus ciudades de arte y sus tradiciones gastronómicas únicas. En este vídeo, los llevaremos a descubrir los 10 lugares más extraordinarios del centro de Italia. Nos adentraremos en las bulliciosas calles de Roma, disfrutaremos de las impresionantes vistas de Umbría y sus colinas, visitaremos las majestuosas catedrales de Florencia y Pisa, exploraremos las pintorescas calles de Siena y Oviedo, y mucho más. Prepárense para quedar cautivados por las maravillas del centro de Italia, un lugar donde la belleza se encuentra con la historia y la cultura, para una experiencia de viaje inolvidable. Antes de comenzar, si les gusta el vídeo, denle un like e inscríbanse en el canal. No les cuesta nada, para nosotros es muy importante para seguir mejorando la calidad de nuestros contenidos. Aquí nuestra personal selección de los 10 lugares y sitios más hermosos para visitar en el centro de Italia. Roma. Una ciudad de mil facetas y muchas almas. Cada rincón de la ciudad está lleno de historia, arte y cultura, y la modernidad se fusiona perfectamente con el patrimonio histórico y arquitectónico milenario. Las calles empedradas de la ciudad antigua conducen a majestuosos monumentos como el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi, el Panteón y el Vaticano. Mientras las plazas llenas de gente albergan artistas callejeros, vendedores de recuerdos, turistas y locales que se sientan a charlar en las escalinatas. La luz dorada del atardecer ilumina las terrazas de los restaurantes, donde los comensales disfrutan de platos de la tradición culinaria italiana acompañados de una copa de vino local. Por la noche, los monumentos y fuentes están iluminados con luces suaves, creando una atmósfera romántica y evocadora que envuelve la ciudad. Roma es una ciudad que nunca deja de sorprender con sus tesoros escondidos y sus calles que cuentan milenarias historias. Se puede pasear por el barrio de Trastevere y perderse por sus estrechas calles empedradas, descubrir antiguos palacios y pequeñas iglesias con fachadas coloridas. O sumergirse en la vida nocturna de Testaccio, frecuentado por jóvenes romanos y turistas que buscan lugares típicos y restaurantes. Florencia. Una ciudad de belleza atemporal, un tesoro de arte y cultura que fascina a todos los que la visitan. Florencia es conocida en todo el mundo como la cuna del Renacimiento italiano. El corazón palpitante de la ciudad es la Piazza del Duomo, dominada por la majestuosa Catedral de Santa María del Fiore, con su famosa cúpula diseñada por Brunelleschi. La plaza está rodeada de calles empedradas, antiguos palacios y talleres artesanales, donde se pueden adquirir productos de cuero, tejidos de calidad y cerámicas pintadas a mano. A lo largo de las orillas del río Arno se encuentra el famoso Puente Viejo, con sus características tiendas que se asoman sobre el agua. El paseo por el puente ofrece una experiencia única, con vistas a las colinas circundantes y los reflejos dorados del sol en el río. Florencia también es famosa por sus museos y galerías de arte, que albergan algunas de las obras más extraordinarias de la historia del arte italiano. La Galería Uffizi alberga una vasta colección de pinturas renacentistas, incluyendo obras de Leonardo da Vinci, Michelangelo y Botticelli. La Galería de la Academia, por su parte, es famosa por albergar el célebre David de Michelangelo. Siena. Una ciudad famosa en todo el mundo por su arquitectura medieval y su patrimonio artístico. El centro histórico de Siena ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es uno de los lugares más visitados de Italia. La ciudad es famosa por su catedral, uno de los edificios religiosos más grandes de Europa, caracterizada por su suelo de mosaico, el púlpito de Nicola Pisano y la biblioteca Piccolomini.
La Torre del Manya, de 88 metros de altura, ofrece una impresionante vista panorámica de la ciudad y del campo circundante. La Piazza del Campo Corazón Palpitante de Siena es famosa por su forma de concha y por su famoso palio, una carrera de caballos que se celebra dos veces al año y que atrae a turistas de todo el mundo. Siena es una ciudad que se puede descubrir a pie, recorriendo sus calles empedradas y sus callejones pintorescos, y es un destino ideal para quienes desean vivir una experiencia auténtica en Italia, descubriendo la belleza de una ciudad rica en historia, arte y cultura. Pisa. Es famosa en todo el mundo por su torre inclinada, una obra maestra de la arquitectura gótica. La Torre de Pisa es solo una de las muchas atracciones que la ciudad ofrece a los visitantes. El centro histórico de Pisa es un laberinto de estrechas calles, animadas plazas y edificios históricos, como la Catedral de Santa María Asunta, el Baptisterio y el Camposanto Monumentale. Pisa también es una ciudad universitaria, con una vida nocturna animada y un ambiente juvenil. Ofrece también numerosas oportunidades de compras, con una amplia selección de boutiques, tiendas de moda y mercados al aire libre. Pisa es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, tanto a los turistas como a los residentes. Su ubicación estratégica, su patrimonio artístico y cultural, y su ambiente animado y acogedor la convierten en un destino ideal para todos aquellos que quieran descubrir la belleza de Italia. Assisi. Una ciudad medieval inmersa en una exuberante naturaleza y rodeada de colinas umbrías. Es conocida en todo el mundo como la ciudad de San Francisco, el santo patrono de Italia, quien nació y vivió la mayor parte de su vida aquí. El centro histórico de Assisi es un testimonio de la arquitectura medieval, con sus calles empedradas, estrechos callejones y casas de piedra. La Basílica de San Francisco, ubicada en la cima de la colina, es una obra maestra del arte italiano, con los frescos de Giotto y la cripta del santo. Assisi también ofrece una vista impresionante del Valle de Umbría, con sus viñedos, olivares y bosques verdes. Se puede dar un paseo por el Monte Subasio, a través de senderos pintorescos y panorámicos. En resumen, es una ciudad que inspira paz, espiritualidad y serenidad. Es un destino ideal para aquellos que deseen vivir una experiencia auténtica y descubrir la belleza más auténtica de Italia. Perugia. Está situada en una colina con vistas panorámicas al Valle de Umbría. La ciudad es conocida por su rica historia y su patrimonio artístico y cultural. El centro histórico de Perugia es un laberinto de calles empedradas, animadas plazas y edificios históricos, como el Palacio de los Priores y la Fuente Mayor. La ciudad también alberga numerosos museos, galerías de arte y antiguas iglesias, como la Basílica de San Pedro y la Catedral de San Lorenzo. La ciudad también ofrece numerosas oportunidades de compras, con una amplia selección de tiendas, boutiques y mercados al aire libre. Perugia es una ciudad que inspira arte, cultura y buena cocina. Su ubicación estratégica y su patrimonio artístico y cultural la convierten en un destino ideal para todos aquellos que deseen descubrir la belleza más auténtica de Italia. Spoleto. Se caracteriza por un patrimonio artístico y cultural rico en historia. Su centro histórico está lleno de estrechas calles empedradas, edificios históricos e iglesias antiguas, como la Catedral de Santa María Asunta y la Iglesia de San Ponciano. El Castillo de Rocca Albornoziana, una fortaleza medieval, domina la ciudad desde su punto más alto y ofrece una vista espectacular del paisaje circundante. Spoleto también es famoso por su puente romano, el Ponte delle Torri, que se extiende 230 metros sobre el río Tesino. Spoleto es una ciudad que rebosa cultura e historia, un destino ideal para los amantes del arte y la cultura. Su belleza natural y su ubicación estratégica también la convierten en un lugar ideal para explorar Umbría y sus maravillas. Tivoli. Es una ciudad ubicada en la región del Lacio, famosa por sus espléndidos jardines históricos y antiguas villas.
La ciudad ofrece una experiencia única y fascinante, gracias a su milenaria historia y su belleza natural. La Villa d'Este es el símbolo principal de Tivoli y uno de los jardines más famosos del mundo. La Villa Adriana, una antigua residencia imperial romana, es otro importante lugar turístico de Tivoli, con sus templos, teatros y termas. El centro histórico de Tivoli es un laberinto de calles antiguas e iglesias, como la Iglesia de San Lorenzo y la Catedral de San Juan Bautista. La belleza de Tivoli se extiende más allá del centro histórico, con numerosos senderos panorámicos, bosques y parques naturales, como la Reserva Natural Regional de los Montes Cimbruinos. Tivoli es una ciudad que encanta por su belleza y su milenaria historia. Su ubicación estratégica y su riqueza cultural y natural la convierten en un destino ideal para todos aquellos que deseen descubrir la belleza más auténtica de Italia. Orvieto es una ciudad enclavada entre las colinas de Umbría, conocida por su majestuosa catedral y la belleza de su centro histórico. La ciudad ofrece una vista espectacular del valle que se encuentra debajo y de los paisajes circundantes, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes del arte y la naturaleza. La Catedral de Orvieto es uno de los tesoros del arte gótico italiano, con su fachada de mármol blanco y rosa, ricamente decorada con esculturas y relieves. La ciudad también ofrece numerosas iglesias y palacios históricos, como la Iglesia de San Giovanello y el Palacio del Pueblo. El centro histórico de Orvieto se caracteriza por sus calles empedradas, antiguos palacios y talleres artesanales, donde se pueden adquirir productos típicos de Umbría, como embutidos, quesos y vinos. Está rodeada por un paisaje natural único con numerosas colinas, bosques y reservas naturales, como la Reserva Natural de Monte Rufeno. Orvieto es una ciudad que ha sabido mantener su encanto antiguo y su belleza natural, ofreciendo al visitante una experiencia inolvidable. Su ubicación estratégica también la convierte en un lugar ideal para explorar Umbría y sus maravillas. Montepulciano. Es una ciudad toscana situada en las colinas de Val di Chiana, famosa por la belleza de su centro histórico y la producción del preciado vino Nabel. La ciudad ofrece una experiencia auténtica y refinada, gracias a su milenaria historia y su cultura vinícola. El centro histórico está lleno de estrechas calles medievales, palacios antiguos e iglesias históricas, como la Iglesia de Sant'Agostino y el Palacio Comunal. La ciudad también alberga numerosas bodegas y enoteques, donde se pueden degustar los vinos. El vino es el principal símbolo de Montepulciano, producido en las colinas circundantes. La ciudad acoge cada año el Festival del Vino Cantina Perte, donde las bodegas abren sus puertas a los visitantes, ofreciendo degustaciones y visitas guiadas. Montepulciano también ofrece numerosas atracciones naturales, como la Reserva Natural del Lago, donde se pueden practicar deportes acuáticos y disfrutar de la belleza del paisaje. Antes de concluir, debemos obligatoriamente recomendarles visitar la famosa Cascada del Le Marmore, un espectacular salto de agua de aproximadamente 165 metros ubicado en Umbría, a pocos kilómetros de la ciudad de Terni. Rodeada de vegetación y fauna local, ofrece numerosas actividades como excursiones naturalistas, rafting y kayak. La cascada también es famosa por su espectáculo nocturno de luces y colores. Por ahora, nuestro viaje termina aquí. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal. No te cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Síguenos en los próximos vídeos para descubrir muchos otros destinos sugerentes y emocionantes.